Inaugurado el 5 de julio de 1980, el Cosmovitral se ubica en un edificio que originalmente fue el Mercado 16 de Septiembre, construido entre 1909 y 1933. La transformación del mercado a jardín botánico fue dirigida por el artista Leopoldo Flores en 1975, quien diseñó los impresionantes vitrales que adornan el espacio. Este edificio, con un estilo Art Nouveau, presenta una estructura de hierro forjado y cristal, destacando por ser el vitral no religioso más grande del mundo. Con una superficie de aproximadamente 3.000 metros cuadrados y un peso total de 75 toneladas de estructura metálica y 45 toneladas de vidrio soplado. Los vitrales del Cosmovitral son una obra maestra que representa la dualidad de la vida humana, mostrando temas como el día contra la noche, el bien contra el mal y la creación frente a la destrucción. A través de sus coloridos diseños, Flores ilustra la lucha entre estas fuerzas cósmicas, utilizando elementos como aves nocturnas y águilas para simbolizar estas oposiciones. Uno de los vitrales más destacados es el Hombre Sol, que se ilumina de manera especial durante los equinoccios de primavera y otoño, creando un efecto visual impresionante. El jardín botánico alberga una gran diversidad de plantas, con más de 400 especies de diferentes partes del mundo, desde especies endémicas de México hasta exóticas de Asia y África que crean un ambiente de paz y armonía natural. Además, el jardín rinde homenaje al botánico japonés Seiji Matsuda, quien contribuyó significativamente al estudio y clasificación de especies vegetales.